¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este reporte diario a través de la televisión local. Un repaso informativo de todo lo que va sucediendo en nuestra comunidad, pero también siguiendo de cerca lo que pasa en las localidades de la región, con títulos de la provincia, con decisiones también del gobierno nacional, con los consejos, con las sugerencias que nos van llegando en este tiempo de pandemia tan especial, tan inédito, pero que estamos entre todos luchando y dando batalla. Algunas actividades exceptuadas que hoy estaremos conociendo en este reporte, decisiones que tomó la municipalidad. Escucharemos a Natalia Santos, responsable del área de gestión y producción, para conocer más detalles de cuáles son las actividades que están habilitadas y de qué manera la pueden ejercer. Recuerden que la cuarentena sigue, que estamos en aislamiento, que todavía debemos quedarnos en casa, que es una obligación y que hay algunas actividades exceptuadas, pero por supuesto con muchas restricciones y con reglamentaciones que deben llevar adelante, porque si no se les inician procesos penales. Estaremos también presentando recomendaciones que nos llegaron de dos psicólogas totorenses acerca de la salud mental en tiempos de pandemia. Se trata de un trabajo de las psicólogas Patricia y Germina Trucone, a quien agradecemos muchísimo porque nos van a invitar a reflexionar en el transcurso de nuestro reporte diario. Estaremos hablando también de recomendaciones sobre enfermedades no transmisibles y hábitos saludables en el contexto del COVID-19. Este es un informe del Ministerio de Salud de la Nación. Alejandra Bicocca, más de la psicología forense y la mirada de una profesional totorense que desde hace ya mucho tiempo trabaja en esta arista clave de la justicia. Birna Perticarari y todo el equipo de defensa civil de Salto Grande actualizan las medidas que está tomando esa localidad, donde por supuesto la cuarentena se sigue cumpliendo a rajatabla. Laura Acheta, directora del Museo de la Ciudad, y una actividad buenísima que va a poner en marcha en cuarentena para que todos desde casa retratemos, reflejemos con fotos y las enviemos al museo acerca de cómo estamos viviendo y qué vemos en este aislamiento que algún día será historia y cuando pasen muchos años vamos a ver ese trabajo que hoy está recolectando el museo. Nos cuenta en esa nota todos los detalles Laura Acheta. El museo, por supuesto, como tantas otras dependencias, está cerrado. Además, vamos a compartir información del Ministerio de las Mujeres. Ustedes saben que hubo muchos casos, lamentablemente, de violencia de género, de femicidio durante la cuarentena. Raúl Razadore, del Registro del Automotor de San Genaro, que también, dentro de las actividades exceptuadas, está la reapertura de los registros, por supuesto, con muchas normas que las cuenta en la nota de hoy. Estaremos hablando también de recomendaciones sobre salud sexual que emitió el Ministerio de Salud de la Nación y el informe diario que todos los días comparte con toda la ciudad Guadalupe Lanati, intendenta municipal que lidera el Comité de Emergencia Sanitario de la ciudad de Totoras. Arrancamos de esta manera este reporte diario. Gracias por estarlo. Podés seguir además en nuestra página de Facebook, Canal 4 Totoras, actualizada a las 24 horas, minuto a minuto, y también en nuestro canal YouTube. Nos vamos a la pausa mandando un enorme saludo a la familia Giarda, al amigo Daniel, al amigo Néstor Pucci, por el fallecimiento de su papá en esta jornada. Un abrazo grande para todos. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social,
podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Una pandemia, como lo es el COVID-19, es considerado un incidente crítico. No es una catástrofe, ni un desastre, ni un accidente. Es un suceso inesperado y disruptivo, que genera estrés singular y colectivo, dando lugar a reacciones emocionales diversas, como pueden ser la angustia, ansiedad, rabia, enojo, incertidumbre, irritabilidad, miedo al contagio, entre muchas otras más. Este suceso mundial trajo aparejado, como medida de autocuidado y cuidado colectivo, un aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde donde toma fuerza y se impone la frase: quédate en casa. Tiempo de pandemia COVID-19. ¿Qué lugar le damos a la salud mental? En primer lugar, podríamos decir, ¿qué ocurrió con este quédate en casa? Que se anunció con el peso y la fuerza de un mandato social difícil de transgredir, o que al menos, en la decisión de transgredir, tiene sus consecuencias. Sin embargo, más allá que entendamos que se trata de una medida de prevención sanitaria, ¿qué nos sucede con esto? ¿Cómo nos interpela el significante casa? ¿Qué ocurre con el imperativo que viene de afuera y nos dice quédate? Dado que nos enfrenta a una circunstancia de cambio agudo, frente a la cual las formas habituales de organización y respuesta resultan insuficientes o inadecuadas, ya que se ha producido una ruptura con nuestra cotidianidad. Este imperativo instaló una situación de emergencia y, como tal, esto generó una ruptura súbita de la cotidianidad. Sin lugar a dudas, esta situación impacta en cada uno de nosotros y de nosotras, de manera singular, generando una desestructuración. Las herramientas y los recursos, tanto materiales como simbólicos, con lo que contábamos para ordenar nuestra vida cotidiana, hoy cambian y nos vemos obligados, y o al menos interpelados, en reconfigurarlos para poder enfrentar esta situación nueva. Esta situación se puede tomar como oportunidad para descubrir sentimientos de solidaridad y empatía con los demás. Debido a ello, es muy probable la construcción de un escenario de malestar psíquico y relacional, como puede ser el cansancio, la irritabilidad, la tristeza o la angustia de aparición súbita, la pérdida de interés generalizada, la imposibilidad de disfrutar, el aburrimiento persistente o la falta de energía, la pobre o escasa concentración, el sueño interrumpido o la dificultad para conciliarlo, pesadillas, pobreza comunicacional, olvidos, torpeza motriz, desesperanza, hostilidad, mal humor, ansiedad e incertidumbres constantes. Estas y otras tantas más reacciones emocionales son posibles de ocurrir. Y si eso pasa, no hay que alarmarse sobremanera. Sí, es importante registrarlas como transitorias y dinámicas. Y en caso de persistir incómodamente en una de ellas, sería prudente poder ponerles palabras dialogando con alguna persona cercana de confianza. En caso de estar atravesando solo o sola esta cuarentena, es importante que construyamos puentes virtuales que nos permitan compartir sensaciones y sentimientos cotidianos con un otro, capaz de alojar, de escuchar, acompañar y brindar un sostén. Todo esto impacta indefectiblemente en la subjetividad, en los modos de hacer, sentir y pensar, tanto individuales como colectivos, lo que puede traer aparejado que algunas de las emociones generadas en este contexto nos resulten extrañas al ser experimentadas. Es un tiempo que por momentos tendrá esos matices, y por otros nos encontrará sentados al lado del camino, como simples espectadores del tiempo. Quizás con interrogantes que podrían llevar a construir y reelaborar algo diferente. Respetemos nuestra singularidad, nuestra diferencia, y démosles lugar
a todo aquello que pugne por mostrarse. En casa, quédate, pero escúchate, porque todo esto que está apareciendo es un mensaje que desde el campo de la salud mental no nos podemos permitir ignorar. Es importante entender que en esta situación todos y todas somos damnificados, pero la transitamos de manera singular y la afrontamos con los recursos que cada uno y cada una cuenta. Dicho ello, cabe decir que debemos desromantizar la cuarentena productiva, la que impone el hacer y hacer desde una predominancia maníaca, estando plenamente contento y feliz, produciendo y tapando el vacío al que las infinitas actividades en el tiempo libre deben llenar. Tener en cuenta que esta situación es transitoria. No tener miedo a reconocer y a expresar los sentimientos que le genera esta situación. Por último, queremos compartirles algunas recomendaciones para atravesar esta situación que plantea la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Mantener contacto mediante recursos comunicacionales y virtuales con otros para sobrellevar el aislamiento social. Evitar la exposición excesiva a las noticias. Buscar información precisa en fuentes confiables. Cuidarse y cuidar a los demás. Y pedir apoyo profesional en caso de ser necesario. Quédate en casa. Comunicado de Cambiemos, Totoras. No lo arrojes en la vía pública, podés contaminar a alguien sin saberlo. Un consejo de Cambiemos, Totoras. La aclaración se vuelve oportuna ante la masificación del uso de este elemento en la vía pública. Según puede apreciarse a simple vista, muchas de las personas que transitan caminando o en vehículos arrojan sus barbijos en las calles o accesos de la ciudad. Nuestros concejales Daniela Cobo y Carlos Fontana presentarán una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal de Totoras con el objetivo de proponer una solución a dicho reclamo de vecinos, quienes se encuentran preocupados por tratarse de elementos posiblemente contaminados y o contagiados frente a sus domicilios. Apelamos al criterio de todos para minimizar estos actos y esperamos que se tome conciencia de que entre todos nos debemos cuidar. Un comunicado de Cambiemos, Totoras. Cuarentena solidaria. Seguimos trabajando en esta iniciativa impulsada por los medios de comunicación de nuestra ciudad. Mañana miércoles haremos la recorrida por los comercios para recolectar las donaciones. Ya recolectamos más de 1.400 productos y armamos 150 bolsones entre alimentos y limpieza, comunicó la Municipalidad de Totoras y el Área de Acción Social, que junto a los medios de comunicación estamos llevando adelante esta cuarentena solidaria que vos estás haciendo realmente exitosa. Si necesitas este u otro tipo de apoyo, comunicate con la Oficina de Acción Social 462-442 o 1559-4039. El Museo de la Ciudad invita a la muestra fotográfica desde casa. ¿Cómo serán narrados los días de cuarentena en el futuro? En este momento en que hasta lo más banal se ha vuelto extraordinario y lo que parecía imprescindible dejó de serlo, les proponemos entregarnos a la contemplación. Los invitamos a tomarse una pausa para compartir su experiencia a través de una imagen o varias y sumarse en la construcción de este relato. Para participar de esta nueva muestra fotográfica colectiva del Museo de la Ciudad de Totoras, la consigna es enviar una foto que refleje nuestra vida en estos días de aislamiento. Queremos crear un banco de imágenes de este nuevo cotidiano para poder pensar en el futuro lo singular de lo que sucede a partir de lo común que nos rodea. ¿Cómo participar? Puede mandarnos hasta 5 fotos por persona con su descripción, formato JPG, tamaño máximo 1 mega cada uno, por mensaje de Facebook, Instagram o por email a museo@totoras.gob.ar. Vamos a estar compartiendo los envíos por estas mismas redes. Qué lindo a sumarse, cada uno a enviar foto, cómo está viviendo la cuarentena en su casa. 5 fotos por personas, que no pese más de 1 mega, y en JPG, donde le envías al Facebook del museo, al Instagram del museo o por mail, museo@totoras.gob.ar. Y bueno, llevando adelante actividades, ya compartimos una muy buena de Malvinas, el 2 de abril, pero ahora hay una muy interesante que le decía Laura fuera de la nota, que va a estar buenísima y que seguramente se van a aprender y nos vamos a divertir mucho cuando la veamos esta muestra dentro de no sé cuántos años, seguramente. Y asombrar, además de divertirnos, asombrarnos de lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. ¿Cómo te va, Laura? Gracias por recibirnos así como es, siempre. Sí. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buen día. ¿Todo bien? Acá estamos. Todo bien, desde casa. Por suerte todos bien. Podemos cuidarnos estando en casa, así que eso está bueno.
Un poco desde ahí surge esta idea de la convocatoria que largamos desde cero, contar cómo estamos viviendo esto y cada uno desde su mirada, ¿no? Bueno, una muestra fotográfica desde casa. Esa es la consigna. Enviar fotos al museo con el celular, con lo que se pueda, pero retratando este tiempo. Claro, la convocatoria es para hacer una muestra fotográfica colectiva. Nosotros desde hace muchos años, desde siempre, el museo trabajó colectivamente con la comunidad en conjunto, y esta no va a dejar de ser una ocasión, al contrario. Lo que les proponemos es sumarse enviándonos de 1 a 5 imágenes, hasta 5 imágenes, digamos, 5 fotografías como máximo, que puedan reflejar este cotidiano que estamos viviendo, esta cuarentena, este aislamiento que nos toca vivir en 2020, tan paradigmático y bueno, tan complejo y con tantos niveles como personas lo estamos viviendo, ¿no? O sea, se está viviendo en todo el mundo y bueno, en Futuro en particular, en la región queremos ver cómo es, o por lo menos qué es lo que ven los ciudadanos de este devenir. Claro. Es un poco una imagen que retrate y refleje algo que les llame la atención, algo cotidiano que hoy están viendo todos los días y que antes no registraban, tanto fuera como dentro del hogar. Obviamente les pedimos por favor que no salgan a sacar la foto específicamente, digamos, que no nos encaje. Pero sí, hoy por hoy están habilitadas algunas actividades para hacer que hacen que tengamos que salir en algún momento y ahí poder captar con el ojo de la cámara del teléfono ese instante, que va a quedar guardado, que va a quedar registrado y después se va a guardar en el museo como parte de la narración que vamos a tener que hacer, como vos decías, de esto que vivimos en este momento, ¿no? Bueno, una hermosa actividad y una tarea para hacer en casa, ¿no? En febrero mismo, si nos decían y nos contaban que íbamos a estar viviendo de esta manera, sin poder tomar mate con otras personas, digo, ¿no? Fuera del hogar, sin encontrarnos para eso, con barbijos por la calle, todo parece una película, si uno lo piensa de esa forma, externalizándolo. Pero bueno, es la Totalmente. realidad que nos toca vivir y nos gusta que lo puedan contar los propios protagonistas. La historia siempre decimos que la hacen las personas, la viven las personas y la cuentan las personas, son relatos. Desde ese lugar es que el museo siempre planifica y proyecta sus actividades y sus muestras. Laura, entonces serían 5 fotos por persona. ¿Cuáles son las características de esa foto que deben enviar y a dónde? Sí, la idea es esta. La invitación es que sean hasta 5 fotos por persona, que las pueden enviar vía Instagram, por mensaje de Instagram o por mensaje de WhatsApp, Museo de la Ciudad Totoras, o bien al mail del museo, que es museo@totoras.gov.ar. Fotografías que no pesen más de 1 mega, que es Está una bien. cuestión técnica muy simple, como para que no sea tan pesado, y poder descargarla. Y nosotros, a través también de esas redes, nos vamos a estar compartiendo del mismo modo que nosotros curamos una muestra en el museo, una muestra física, como era la de Malvinas que vos decías antes, que la transformamos a digital. Bueno, de esa manera también vamos a ir compartiendo las fotos que tengan una pequeña descripción, sea del momento, del lugar, lo que les parezca contarle eso que están mandando y el nombre de la persona. Y si no es de Totora, porque también entregamos a la región, Está a la otra bien. localidad, sea del lugar de procedencia. Bertotti Negocios y Servicios anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario. Casa ubicado en el mejor boulevard de la ciudad, Belgrano al 1300, vista al este, amplia, con terreno de gran dimensión, 10 por 58 y medio, única por el lugar. Casa con detalles de refacción, muy buena ubicación, Lavalle al 1300, a metros de boulevard Belgrano, comedor,
cocina, dos dormitorios, baños, dependencias, gran terreno, buen precio. Casa muy cómoda, excelente ubicación, La Valle al 1200. Comedor, cocina, dos dormitorios, baño, galería, muy buen precio, lista para habitar. Casa para refaccionar, amplio living, cocina comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero, ubicación La Valle al 1000. Casa en la mejor ubicación de Totoras, Arenales al 1000, cerca de todas las instituciones importantes. Living, cocina comedor, dos dormitorios, baño, garaje, patio con asador. Es para aprovechar esta oportunidad, $90,000. Gustavo Cano Neumáticos, una empresa totorense que brinda profesional atención y moderna tecnología en el mantenimiento de su vehículo. Autos, pickups, camiones y máquinas agrícolas. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano y Zapiola. En Totoras, 03476-460-946. Gustavo Cano Neumáticos, proveedor oficial neumáticos Pirelli, de las principales categorías de automovilismo del país. Cuidemos el agua potable entre todos, evita el goteo, no dejes canillas abiertas sin necesidad, cierra el caño mientras te cepillas los dientes, usa la ducha en lugar de la bañera, una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto, al lavarte los dientes, cierra la canilla, solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada, pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio. Emperrados, clínica veterinaria, peluquería canina y pen shop. Tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro patas. La mayor variedad en alimentos balanceados, todo tipo de entretenimientos y juguetes. También incorporamos Rayo X de última generación y ampliamos la farmacia. Dale, pasá por Emperrados. Vení con tu amigo de cuatro patas a Emperrados. Supermercados Arcoiris Premium. Siempre cerca tuyo. Sucursales en Rosario, Arroyo Seco, Funes, Gálvez, General Lagos y en Totoras. Supermercados Arcoiris Premium. En Totoras nos encontrás en el paseo del Boulevard Colón. Fábrica de pasta Montesanto, de Pabuse. Tallarines, canelones, ravioles, ñoquis, sorrentinos. Además contamos con salsa casera con o sin carne. Estamos en La Valle 9 de Julio. Para reservas, 156-64-470. Fábrica de pasta Montesanto, Totoras. Trabajamos día a día para que los totorenses se sientan orgullosos de vivir en una ciudad moderna, pujante, diferente. Municipalidad de Totoras, todos los días con su gente. Estudio Contable MAC, de la Contadora Pública Nacional, María Alejandra Cruciani. Asesoramiento contable impositivo legal, auditorías, liquidación de impuestos. Boulevard Belgrano 858, teléfonos 153-01981 o 155-39-177. Más servicios para sus asociados. Caja Mutual de la Unión Fútbol Club. Junto a la fiesta de toda una ciudad. Junto a la fiesta de todos. Caja Mutual de la Unión Fútbol Club. Junto a Totoras, capital nacional de la leche. Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local. Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Te esperamos, Avenida San Martín 1184. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras, un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras, un paseo para toda la familia totorense y de la región. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de 1000 colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Jaraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina, llena de color tu vida. Bainet, Internet Wireless,
Servicio de acceso a internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bainet, Datalink, internet, estés donde estés. El mejor desayuno, la más rica cena, el más exquisito almuerzo, solo lo encontrás en Estación de Servicio Puma del Grupo Ambrogio. Todo junto a la mejor calidad en combustibles y lubricantes. Grupo Ambrogio, 3 puntos de ventas en la ciudad. Excelencia en lubricante. Importante propiedad para refaccionar o para un emprendimiento. Más de 22 metros de frente. Inmejorable ubicación, Moreno el 800. Casa en calle Fray Luis Beltrán al 1600. Hall de entrada, un dormitorio, comedor, cocina, gran terreno. Precio $55,000. Casa sobre Suipacha al 1500. Muy amplia, gran terreno, buen precio. Casa pasillo, muy amplia, todas las comodidades. Ubicación Arenales 579. Departamento en Rosario a estrenar, excelente ubicación, Santiago al 1400, un dormitorio, terraza con parrillero, quincho y solarium, opción cochera. Bertotti Negocios y Servicios dispone para la venta una de las mejores casas de la ciudad, fuera de serie, atiendo consultas a clientes potenciales. Bertotti Negocios y Servicios anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario. Natalia, gracias por atendernos, muy amable por tu tiempo. Gracias a vos, Darío, buenas tardes y buenas tardes a todos. Y sí, es como decís, estamos continuamente adaptándonos a los cambios para hacer lo mejor posible y cumplir con absolutamente todo lo que se nos está requiriendo desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, y bueno, y para informarle también a la gente cómo tiene que accionar a partir de estos nuevos cambios. Bueno, Natalia, empecemos por esos cambios. ¿Qué es lo que se anunció? ¿Cuáles son las nuevas actividades? ¿Y cómo es la manera que estas nuevas actividades pueden empezar a funcionar? ¿Qué es lo que deben hacer cada una de ellas? A partir de la resolución 41 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, se estableció la obligatoriedad de presentar protocolos de todas las unidades productivas de la provincia de Santa Fe. Tengan o no tengan empleados. ¿Qué son estos protocolos? Son protocolos de prevención. Son medidas de prevención, que se establecen para el funcionamiento de comercios o empresas. Cada actividad tiene su modelo de protocolo publicado en la página de la provincia de Santa Fe. Ahora, próximamente, Luisina va a publicar en la página de prensa de la Municipalidad de Totoras, y seguramente va a estar publicado en la web de la Municipalidad de Totoras, un resumen de qué protocolo tiene que usar cada comercio, cada actividad. De todas maneras, si hay algún comercio o alguna empresa que tiene dudas de cuál protocolo le corresponde, me pueden escribir a producción@totoras.gov.ar. Por ahí estoy un poco lenta por la cantidad de mensajes que hay. Mensajes y de consultas que hay, pero bueno, yo los estoy respondiendo a todos, no se preocupen. Estos protocolos, bueno, en la página de la provincia hay modelos de protocolos que se pueden adaptar a cualquier, son modelos, se pueden adaptar a cualquier negocio, a cualquier empresa, no específicamente es necesario que usen estos, pueden adaptarlo a su negocio, pueden mejorarlos, y luego, ese protocolo, después de que lo bajen, después de que lo firmen, tienen que enviarlo por mail al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Así que, de Trabajo, exacto. Cada comercio
Ese protocolo primero lo debe enviar al Ministerio de Desarrollo de la provincia, no a la municipalidad. Sí, no, en realidad se debe enviar por mail con copia a la municipalidad. Bien, perfecto, con copia al mail a producción. De que se envíe. Exactamente, a ese mail que vos estás dando siempre, que es producción@totoras.gob.ar. Sí, y el mail del ministerio es protocolocovid@santafe.gob.ar. Exactamente. Luego de que se envía esa declaración, perdón, luego de que se envía ese protocolo, el comerciante o la persona que lo envió debe recibir un mail. Le van a contestar con un correo, si está aceptado el protocolo, le van a contestar con un correo donde solicita que rellenen un formulario. Si rellenan ese formulario es que el protocolo está aceptado. Ah, ¿sí? Perfecto. ¿Y todo eso está funcionando bien, Natalia? ¿Esas páginas están funcionando bien? Por lo que me comentaron, hoy tuve comentarios en el día de hoy de que hay gente que no está recibiendo correctamente la recepción, o sea, no reciben el link donde tienen que completar el formulario. Por eso, es importante que sepan que tienen que tener una respuesta con un link. Actuar. Si pasado un día no obtienen esa respuesta, vuelvan a intentar enviar el protocolo. Y es, bueno, el protocolo junto a la declaración jurada, si es que corresponde. Exacto. A ver, sí. Sin esa respuesta no pueden funcionar. Sin esa respuesta no pueden funcionar. A nosotros diariamente nos llega a la municipalidad un listado de las empresas y comercios que lo presentaron. Uh-huh. ¿Sí? Por más de que lo envíen, a nosotros puede que no nos aparezcan, porque si no hicieron ese formulario, a nosotros no nos va a aparecer como comercio habilitado. Así que es importante que reciban ese formulario, que chequeen, que reciban ese formulario y que lo completen. Y una vez que a la municipalidad, que ustedes reciben esa respuesta de la provincia, esa confirmación de la provincia, ¿ustedes le comunican al comercio que ya está habilitado? ¿Es así? Sí, en realidad, si ya tienen el formulario completo, bien, ya pueden empezar a funcionar. Tienen que tener el formulario completo. Exacto. ¿Y de qué comercios estamos hablando, según estos primeros días de habilitaciones? ¿Cuáles son los comercios que están funcionando, por ejemplo? Hoy en día están funcionando básicamente la mayoría de los comercios, con diferentes características. Hay algunos comercios que solo pueden funcionar mediante servicio de delivery, venta telefónica o venta en línea, y hay otros que pueden tener ventas, digamos, en su comercio, que son justamente los que estuvieron exceptuados desde un principio: ferreterías, almacenes, supermercados. Esos, como los que estaban habilitados, con ciertas restricciones, siguen. Y los nuevos comercios, solamente con delivery. Una persona debe llevar lo que compró, lo que vendió. Y la venta debe hacerse telefónicamente. Siempre telefónicamente, o por redes sociales, digamos. Y otra cosa importante es que las nuevas actividades que se exceptuaron a partir de la decisión administrativa del sábado, de las nuevas actividades que se ponen esta semana, no pueden empezar a funcionar si no tienen el protocolo presentado. Ah, perfecto, exacto. Hasta que no tengan el protocolo presentado y hayan recibido ese formulario, no pueden empezar a operar. Bien, esto es también... Sí, exacto, está clarísimo eso, está clarísimo. Digamos, este protocolo en realidad establece pautas para el cuidado del comerciante, para el cuidado de los clientes, para el cuidado de los proveedores. No hay que verlo como que es una exigencia más del gobierno, sino que no hay que solamente hacerlo, hay que conocerlo, leerlo, informarse y tratar de cumplirlo. Está perfecto. Para esto también, para informarse, también quiero notificarles, porque bueno, la semana pasada habíamos publicado de que había una capacitación en seguridad e higiene para todos los comerciantes y todos los empresarios, y hay algunos que quedaron afuera porque se cubrió el cupo,
Y bueno, hoy a la mañana me confirmaron de que se va a, nuevamente a abrir el curso, porque la idea es que se capaciten todos, todos los que quieran recibir el curso de capacitación en seguridad e higiene, lo tienen que recibir. Así que quienes se quedaron afuera, próximamente vamos a volver a publicarlo para que se inscriban todos. Natalia, los comercios, está claro, todo tipo de comercio, la venta de electrodoméstico, bazar, tiendas de ropa, todas esas, haciendo el protocolo, pueden empezar a vender vía telefónica, vía redes, y la entrega se hace, la persona que va a salir a domicilio a entregar, ¿debe inscribirse dentro de ese protocolo? ¿Deben comunicarlo? Sí, debe completar el protocolo que le corresponde a protocolo. Dentro de los ejemplos, modelos que tiene la provincia, corresponde el protocolo para la venta de mercaderías ya elaboradas de comercio minorista para la venta, bueno, dice, para la venta electrónica, entrega con delivery. Sería ese protocolo para las nuevas actividades. Exactamente. Y en el tema de los servicios, las peluquerías que así venían consultando desde hace un tiempo, eso todavía no hay ningún tipo de protocolo, todavía no. No hay novedades todavía desde el gobierno para que puedan empezar a funcionar. Desde el municipio yo sé que enviaron un proyecto, pero desde el gobierno provincial decidieron que por ahora no funcionen los centros de peluquería, los centros de belleza y demás. Muy bien, Natalia, lo que quieras agregar, las dudas que consideres, que mensaje pueda quedar para la gente, tanto para los clientes como para los comerciantes, ¿no? No, solamente eso, que bueno, que presenten el protocolo, si tienen empleados se adjunta a una declaración jurada, las tienen que enviar por mail y recordar que tienen que recibir el formulario. Sí. Con ese formulario es la confirmación de que el ministerio recibió correctamente el protocolo. Perfecto. Además, bueno, yo lo que quería también anunciar es que se va a comenzar con el control de precios en los próximos días. Así que, bueno, se van a pedir a todos los supermercados que tengan a disposición de la resolución 102/20 todos los listados de precios al 6 de marzo del 2020. Precios vigente a esa fecha. Totalmente, me parece bien. Hay un listado que seguramente cada comercio lo tiene, lo recibió de parte de la Secretaría de Comercio Interior. Digamos que ustedes van, tienen las facultades delegadas, como municipalidad o comuna, para ir a hacer ese control de precios. ¿Eso contempla todo tipo de comercio, Natalia? ¿Almacenes chicos, almacenes grandes, supermercados? Sí, se va a abrir también un canal de denuncia anónima. Perdón, te pido, porque bajó un poquito la señal, ¿podemos repetir esto, lo último? Sí, implica todo tipo de comercios. El listado que se va a controlar es el del anexo 2 del decreto 319, que es un total de 50 productos. Bien. Que contiene el decreto enviado por la provincia de Santa Fe. Contiene los precios máximos de referencia para comercios de proximidad. Uh-huh. Y aparte, bueno, según la resolución 115/20, también tenemos los precios máximos de alcohol en gel. Esto se va a empezar a inspeccionar en los próximos días, y también, va a haber un canal de denuncia anónima online para que los propios clientes que puedan hacer sus denuncias de manera anónima, si llegan a encontrar alguno de estos precios superior al listado de precios de referencia. Sabemos que en las redes sociales hubo algunos debates en cuanto a esto, que algunos comercios dicen, pero el que me lo vende ya con otro precio. Bueno, a ver, ustedes tienen que controlar que el precio sea el que dio, el que está en ese listado del Gobierno Nacional y Provincial. Son el órgano de contralor, y bueno, será la cadena la que deba resolver el tema de los precios, ¿no? Es así. Exactamente.
Bien, y además, bueno, además de esto, anunciar que va a haber una capacitación también en comercio electrónico y marketing digital en concordancia con el Instituto CIEC. Así que creo que mañana ya lo vamos a empezar a publicar para que realicen la preinscripción. Esto va a tener un costo y el costo va a ser donado al Comité de Emergencia Sanitaria. Se recomiendan todas las medidas de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Debemos tener elevada la cabecera de la cama y además en estos pacientes deberíamos tener una protección ocular. Debemos asegurarnos de que tengan los ojos cerrados y se colocan material absorbente sobre los ojos, sobre la boca, para evitar la caída de secreciones contaminadas del paciente. En caso de necesitar tomar una muestra respiratoria, no para el diagnóstico de COVID, que será por hisopado, sino en caso de sospechar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, es necesario colocar una pieza de estas características en reemplazo del set de aspiración que permita acceder a la vía aérea con un set de aspirado traqueal con la técnica habitual, minimizando el riesgo de tener aerosolización del paciente. La apertura del circuito debe realizarse solo ante situaciones estrictamente necesarias. Para realizar la apertura del sistema, vamos a intentar evitar de todas las formas posibles la aerosolización tanto del paciente como del respirador. Para evitar la aerosolización del paciente vamos a utilizar esta pinza Koch con estas sondas colocadas para evitar el marcado del tubo. Ponemos en stand-by el respirador, ¿sí? Realizamos el clampeado del tubo y realizamos el cambio, desclampeamos el tubo y volvemos a reiniciar el respirador. Nuevo coronavirus, COVID-19. ¿Qué es y cómo podemos protegernos? COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el nuevo tipo de coronavirus descubierto recientemente. Se transmite por las pequeñas gotitas de saliva y secreciones respiratorias que las personas que contrajeron la enfermedad liberan al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden ingresar por la boca, nariz u ojos de otras personas que están cerca y hacer que la adquieran también. Como las gotitas son pesadas, no llegan a más de un metro de distancia aproximadamente. Luego quedan depositadas sobre las superficies u objetos cercanos. Así, la transmisión sucede entre personas que están en contacto directo o a muy corta distancia. Aún no se sabe cuánto tiempo sobrevive el virus fuera del cuerpo humano. En las áreas transitadas por personas que pueden estar afectadas por COVID-19, es importante ventilar los ambientes y limpiar las superficies frecuentemente. Nuestras manos tocan muchos objetos todo el tiempo y pueden contaminarse con el virus. Debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Al toser o estornudar, es importante que nos tapemos la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable y tirarlo a la basura. La mejor medida para prevenir esta enfermedad es lavarnos las manos muy seguido con agua y jabón, o con una solución a base de alcohol, como alcohol en gel, en especial cuando volvemos a casa, antes de comer o después de estar con muchas personas. De esta manera, podemos eliminar el virus de nuestras manos. El barbijo solamente sirve para evitar que las personas con síntomas respiratorios diseminen el virus y para la protección de quienes deben atenderlas directamente. Si sabemos más, podemos prevenir mejor. La prevención del coronavirus está en nuestras manos. Informa su nuevo servicio, Sanatorio Regional Totoras, tratamiento del dolor, oncológico, no oncológico, dolor neuropático, artrosis, lumbalgias, fibromialgias, dolor miofascial y articular. Doctor Leandro Tagliarini, Medicina del Dolor, atención personalizada, turnos al 03476-460-105, 460-358. Informó Sanatorio Regional Totoras.
Banco Coinag, desde hace más de 40 años, trabajando junto al agro, la industria y el comercio, diseñando productos, servicios y beneficios en un mano a mano con cada cliente. Conoce todos los productos exclusivos para el sector agropecuario en www.bancocoinag.com o acércate a nuestra sucursal de Totoras, 9 de julio 1380. Cuando pensás en un rojo para tu pared y no probaste el color, no te preocupes. Alba tiene la solución. Llegó Alba Color Test. Para que la realidad sea igual a tu expectativa. Probá los colores con Alba Color Test. Elegí tu color ideal y listo. Probá, pinta y ama. Nuevo Alba Color Test. Encontrá estos productos de calidad en Pinturería del Centro. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni, de la familia de alimentos de AFA SCL. Atilra, seccional Totoras, junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras, siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. La Asociación Mutual del Club Atlético Totoras Juniors te ofrece Credisumo, créditos para consumo de libre disponibilidad. Te presentamos Credisumo, la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Comunicate al 03476-460-567 o dirigite a Las Heras 1177. Solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Productos elaborados en la cuenca láctea más importante del país, que todos los días llegan a tu mesa con su frescura y calidad, convirtiéndose en la mejor compañía de tu desayuno, almuerzo o cena. Lácteos Verónica, lo mejor para su hogar. Gustavo Boggiano es agente personal en Totoras, 9 de julio 2027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumos para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Boggiano, 9 de julio 2027, Totoras. Encomiendas Buenos Aires, Totoras. Transporte TAM, de Analía Martín. Depósito en Buenos Aires, Culpina 3518, Pompeya. Entregas dos veces por semana en Totoras. Comunicate 461-944 o al 156-25-687. Encomienda Buenos Aires, Totoras. Transporte TAM, de Analía Martín. Le ponemos un poquito de música a este reporte. Charlie Donaire, nuestro amigo DJ. Qué maravilla, Charlie, tantos años de experiencia. Y ahora, para transitar esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena, nos acompaña desde su casa poniendo música, transmisiones en vivo que hace desde sus redes sociales. Gracias, Charlie, por compartir este video con nosotros. Un poquito de música en este reporte de martes 21 de abril. La música de Charlie Donaire, uno de los DJ por excelencia de la ciudad de Totoras, gran operador de radio en FM Espacio de hace tanto tiempo.
Así que aquí está la música que comparte Charlie Donaire con todos ustedes. We'll be right back.
Bueno, estamos encuadrados dentro de la actividad registral nacional, que a partir del día miércoles, el día 22, comenzamos nuevamente a prestar los servicios públicos en la registración de automotores en general, ¿no? Automotores, motos, todo lo que hace al rubro de la actividad. Quiero comentar fundamentalmente cómo va a ser la actividad, cómo se va a desarrollar, hay un protocolo de trabajo. Se va a ampliar en principio 2 horas la actividad registral. En el caso del registro seccional San Genaro va a ser de 7:30 a 13:30. Siempre se va a atender a aquellas personas que previamente hayan sacado su turno a través de la página de www.dnrpa.gob.ar. No se va a atender a quien no previamente haya sacado su turno para la atención. Esto es muy importante, pues son protocolos ante la pandemia y entonces tendemos las restricciones que la misma impone. Otra cuestión, se saca turno tanto para presentación de trámites como para el retiro de trámites. También como sugerencia, queremos hacer saber también evitar personas que estén en edad de riesgo, a personas menores que vengan madres con niños, eso está vedado por el protocolo. Solamente se van a atender un turno cada media hora, o sea que tenemos 12 turnos por día hábil, ¿verdad? De lunes a viernes. Estas son las consideraciones generales. Se van a tomar todas las precauciones en cuanto a la sanidad, en cuanto a que tienen que entrar con barbijo, tener disponible alcohol en gel, tener los pisos controlados con lavandina y demás. O sea, tener todas las precauciones para evitar cualquier contagio. Es importante, Raúl, que todos aquellos que quieran concurrir, que desean hacer un trámite, lo que decías, previo soliciten el turno para evitar el amontonamiento en vano en el seccional. Sí, es fundamental, pero queremos explicarlo muy bien esto, para evitar enojos, males entendidos. No es que no querramos atender, simplemente estamos cumpliendo con un protocolo que establece el Poder Ejecutivo Nacional y en este caso el Ministerio de Justicia. La menor cantidad de personas dentro de las oficinas. Por eso establecemos, no por competencia, sino por personas establecen los turnos. Digo competencia, porque tenemos competencia en auto y en moto. Se establece un turno cada media hora, cualquiera fuera la competencia. Reitero, para pedir los trámites una vez realizados o para ingresar los trámites. También se van a establecer algunas facilidades que, como hay algunos rubros que todavía no están exceptuados, el registro lo va a contemplar, ¿no? Sacar alguna fotocopia o proveer algún quit si no se tiene. Eso también está previsto en el protocolo. Pero fundamentalmente cumplir con las condiciones de sanidad y tener la menor cantidad de personas en la oficina. También se estableció un distanciamiento entre el personal que trabaja en los registros con el público usuario. Esto es fundamental para evitar el contagio, también en las cajas recaudadoras, establecer todo el protocolo necesario para evitar cualquier tipo de contagio y que afecte a la comunidad. Raúl, el mercado automotor no está exento de esta situación económica que se vive en el país y en el mundo por la pandemia. Van a ser, seguro, momentos complicados. Indudablemente es un año que va a ser muy complicado para los concesionarios, para las fábricas terminales, para todo lo que está relacionado a la producción automotriz. Y consideramos que el trabajo va a estar muy reducido, muy acotado, porque hay muchos rubros que no están exceptuados. Trataremos de cubrir las expectativas con el trabajo, pero va a ser muy poco el trabajo que se va a desarrollar en lo que respecta a la industria automotriz. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Cuanto menos salgas de tu casa, mejor. Si es posible, procura pagar con tarjeta para evitar manipular billetes y mantener el distanciamiento recomendado. Cuídate y cuídalo. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede andar en auto? No. Solo podés hacerlo en caso de que tengas una emergencia justificable.
Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Pareciera como que los presidentes comunales y los intendentes no queremos habilitar tal o cual actividad, pero no es así. El paso es el que te expliqué. No tenemos autonomía para hacer eso nosotros, ¿no? Tiene que haber una autorización, un consenso con el gobierno provincial, y el gobierno provincial elevarlo a nación y recién ahí, esperar a ver qué nos dice. Actividades profesionales y aseguradoras, comercios, que ahora, bueno, esto nosotros lo presentamos, el punto comercio lo presentamos la semana pasada, y el sábado ya con el DNU, que después vamos a ver, ya están habilitados. Exacto. ¿Se entiende? Construcción privada, instalaciones y pintura, industrias, peluquería, manicuría, pedicuría y podología y personal de limpieza. Esas serían todas las actividades que nosotros le estamos pidiendo al gobernador que se puedan exceptuar y que puedan empezar a trabajar. Obviamente, en el marco de todos los cuidados, ¿no? Con los protocolos que están que se están cumpliendo hoy. Sí, ¿no? Sí, seguro. Que los protocolos que los comercios que hoy por hoy pueden funcionar, bueno, sería exactamente lo mismo, ¿no? Siempre resguardando la salud ante todo, ¿no? A partir del decreto este que salió ayer, sí, precisamente, el 18 de abril, lo que se exceptúa para nuestra localidad, puntualmente no vamos a leer todo, pero para nuestra localidad es el cobro de impuestos, que las únicas bocas que tenemos para cobro de impuestos de Rapipago, Santa Fe Servicio y esas cosas son las mutuales, que después, bueno, las mutuales lo van a explicar. Venta de productos, o sea, comercios, está todos los comercios. Nosotros tenemos habilitados los... nosotros no tenemos habilitados, perdón. Están exceptuados, claro. los que, digamos, los que todos sabemos al día de hoy. Entonces acá, bueno, entrarían todos los otros comercios que hasta el momento no estaban exceptuados, uh-huh. Como venta de ropa, zapatería, bueno, todos esos comercios. También se exceptúa la atención médica y odontológica, laboratorios de análisis y procesos industriales previa autorización del ministerio. Bien. Esas serían las actividades que se han exceptuado en el día de ayer. En primer lugar, establecer que el Gobierno Nacional está tomando todas las medidas de prevención y asistencia para el abordaje de las violencias por razones de género en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Cualquier persona en situación de violencia por razones de género o sus familiares pueden llamar a la línea nacional 144 los 365 días del año, las 24 horas, y van a ser atendidos por un equipo interdisciplinario para la contención y derivación y poder derivar y articular cada caso para dar un abordaje integral a la violencia.
En este marco, a partir de la emergencia, se determinó que es un servicio indispensable y se reforzó la línea con mayor personal y con mayores canales de comunicación. Se dispuso un mail que es linea144@mingéneros.gov.ar y se reforzó con 3 chat de WhatsApp para que las personas en situación de violencia puedan escribir, que son las líneas 11 27 71 64 63, 11 27 75 90 48 y 11 27 75 90 47. También es importante destacar que en la cuarentena todas las personas en situación de violencia pueden salir de su domicilio a realizar la denuncia o solicitar algún tipo de asesoramiento o asistencia. También se dispusieron distintos alojamientos para las mujeres en situación de violencia de género que necesiten irse de su hogar, y en ese sentido se articula y trabaja junto con los sindicatos, junto con universidades y otras instituciones que dispusieron sus espacios para tal fin. Se pudo determinar que en lo que va de la cuarentena hubo un aumento de un 39% de llamadas por casos de violencia de género. Convocamos, por supuesto, a toda la comunidad que estén atentos y que puedan llamar también a la línea 144 para cualquier asesoramiento o asistencia de violencia de género y, en caso, por supuesto, de riesgo inminente de vida, al 911. Buenas noches, queridos vecinos. Hoy, 21 de abril, seguimos sin casos sospechosos ni confirmados de COVID. En el día de la fecha, 16 personas se les ha impedido el ingreso a la ciudad por diferentes motivos. Esta noche quiero hablarles un poco de las actividades que se están permitiendo a partir de ayer, de acuerdo a la normativa nacional y a lo propio hecho por el gobierno provincial. En lo que atañe a Totoras específicamente, tener en cuenta que todo lo que sea comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juguetes, cuidado personal, todas las ventas minoristas de todos estos elementos que estamos diciendo deben realizarse por medios electrónicos, por ventas telefónicas, pero nunca por mecanismos que requieran contacto personal, es decir, a puertas cerradas. Esta es la norma. El comercio minorista está habilitado, pero a puertas cerradas y con entrega a domicilio, con entrega puerta a puerta o por delivery. Esto es muy importante tener en cuenta. En el caso de los procesos industriales, todas las industrias, antes de empezar a funcionar, deben tener autorización previa del Ministerio de la Producción. Muy importante. En el caso de la atención médica y odontológica, que hasta el momento lo teníamos solamente para casos de emergencia, se van a poder realizar, pero con turno previo. Importante también tenerlo en cuenta, solicitar el turno con anticipación para no estar en las salas de espera con otras personas. No nos olvidemos que el aislamiento sigue siendo la norma. Importante destacar que para todas las actividades que comienzan y para las que ya estaban funcionando, se encuentra la obligatoriedad de presentar este protocolo de seguridad que surge a partir del dictado de la resolución 41 del Ministerio de Trabajo de la provincia. Esto es muy importante. El propio gobierno provincial ha explicado que va a ser inflexible a la hora de sancionar los incumplimientos que se registren en el caso de la falta de presentación de los protocolos y de las medidas de seguridad necesarias. Entendemos que esto no es una carga, no debe ser tomado como una carga, debe ser tomado como una concientización de la importancia que es cuidarnos y cuidar a los otros. También quiero destacar que el gobierno provincial, en el decreto que dio a conocer en el día de ayer, que es el decreto número 349, prevé penas, sanciones por la no presentación de los protocolos, que van desde la suspensión de tareas hasta la clausura de los locales o establecimientos,
y la interrupción del servicio de suministro de energía eléctrica, algo que el propio gobernador lo había dicho en varias conferencias. Esto ya está previsto en la normativa que fue sancionada en el día de ayer. Creemos que es muy importante lo que estamos haciendo. No tiremos por la borda el trabajo de un mes, todo lo que hemos hecho, cuidándonos con el aislamiento, cuidando las medidas de seguridad, las medidas de higiene personal. Esto tenemos que sostenerlo en el tiempo. El hecho de que empecemos a flexibilizar algunas actividades tiene que ver con una toma de conciencia también de parte del Estado, que mucha gente la está pasando mal. Esto lo entendemos todos, y sabemos que la situación es muy difícil para todos los argentinos y en nuestra ciudad también, para todos los totorenses. Pero no nos olvidemos que estamos en medio de una pandemia. Entonces lo que tenemos que hacer es tener como bandera la salud. Esto es lo primordial. Si tenemos salud, el resto lo vamos a superar. Entonces vuelvo a decirles como cada noche, extrememos las medidas de precaución, las medidas de seguridad, las medidas de higiene personal. Quedémonos en casa todo lo más que podamos. Salgamos solamente en caso de ser de extrema necesidad, si no volvamos a nuestros domicilios. Quedémonos con nuestras familias. Cuidémoslos, cuidémonos todos. Muchas gracias, buenas noches.